Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a clase de matemáticas. Vamos a continuar con nuestros ejercicios de lo que sería la tabla de frecuencia en lo que corresponde a estadísticas. Así es que trabajemos, pero desde luego vamos a iniciar el día con una pequeña oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amadísimo celestial Jehová, te damos gracias por este nuevo día. Un día más que vamos a emprender una semana nueva también que vamos a iniciar. Te pedimos que estés junto a nosotros durante esta travesía, durante este día, durante esta semana y por supuesto durante toda nuestra vida, amadísimo Padre. Porque solamente con tu ayuda las cosas son posibles realizarlas. Así es que queremos que siempre estés junto a nosotros para que nos vaya bien en todo sentido, amadísimo Padre. De igual manera te pedimos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, bendícelos, manténlos en salud, amadísimo Padre, danos fortaleza para seguirte siempre en nuestro camino. Este es un camino difícil, sí, pero sabemos que con el tiempo tú nos vas a dar la recompensa que nos has prometido. Bendice a nuestros amigos, a nuestros familiares. Todo esto siempre te lo pedimos a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Listo, chicos, entonces vamos a trabajar con los ejercicios que tenemos en la cartilla. Así es que veamos qué tenemos. Vamos a compartir la cartilla. Y veamos. Entonces tenemos esos datos. Vamos a encontrar, dice, la media, mediana y moda. Recordemos que son datos no agrupados. ¿Por qué se le conoce como datos no agrupados? Pues porque son datos, la muestra es pequeña, no hay muchos datos. Por eso se le conoce como datos no agrupados. Ahora, la media, ¿cómo encontrábamos la media? ¿Quién me hace acuerdo? Sumando. Sumando, ya, correcto. ¿Qué sumábamos? ¿Qué nomás, cómo hacíamos? Los datos y lo dividíamos para el total de los datos, algo así. No. Para el número de elementos que hay, correcto. Sumábamos todos los datos y dividíamos para el número de elementos que hay. Entonces, vamos a trabajar con eso. Vamos a encontrar la media. En esta ocasión lo voy a hacer en Excel. Tenemos ahí nuestros datos y ponemos pues para que les vaya sirviendo, pues no les voy explicando. Programación en informática regularmente, signo igual significa asignar prácticamente. Cuando nosotros estamos diciendo asignar, ¿qué estoy diciendo que le asigne? Estoy diciendo que le asigne la suma de qué, de todos estos elementos a ese casillero. Si yo presiono igual, me va a salir la suma ahí, a ese casillero. ¿Cuántos elementos tengo? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 elementos tengo. Entonces dividimos para 14. Ojo, y todo eso le estoy poniendo a ese casillero, digo que le asigne a ese casillero la suma de todos esos elementos dividido para 14, que en este caso puede estar trabajando con varios decimales. La media vamos a trabajarla solamente con dos decimales, que nos quedaría 14,29. Esto es lo que corresponde la media. Ahora, ¿cómo encontramos la mediana?
Ordenado de menor a mayor. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor, los ordenamos. Voy a haberlo puesto de manera horizontal. Bueno, entonces vamos a ordenar los datos. ¿Qué dato tenemos primero? ¿Qué dato iría primero, mejor dicho? 11. 11, correcto. Luego. 12. Otra vez 11 porque hay dos. Hay dos 11, entonces ponemos dos 11. Listo. Luego. 12, hay 3, 12. 3, 12. Perfecto. A ver, ya tengo este 11. El 12 también. Aquí hay dos 11. El 12 ya tengo. Ya tengo el 12. 2, 3. Son 3. Ahora vamos al 13. ¿Cuántos hay? 2, 13, perfecto. ¿Cuál seguiría luego? 14. Hay un 14. ¿15 hay? No hay. 16, hay 2. 17, hay 2. Y 18, hay 2. Entonces, ¿cuál será la mediana? El 14. El 14. Vamos a ver cuántos datos teníamos. Teníamos 14 datos. Eso significa que van a haber dos elementos en la mitad. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo sería este. Y de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo sería este. Hay dos datos en la mitad. ¿Qué sucede cuando hay dos datos en la mitad? Se la suma y se lo divide para dos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Sumar este. Bueno, entre paréntesis. Como cuando usamos calculadora. Este más este. Y todo eso dividido para dos. Por eso es importante saber utilizar los signos de paréntesis. Ahí indica que toda la suma dividido para dos. Veamos cuánto nos da. Obviamente 13,5. Ya tenemos la mediana. Ahora, ¿cuál es nuestra moda? El número que se repite más. El 12. El número que más se repite. ¿Cuál es el que más se repite? El 12. El 12 me parece que es, ¿no es cierto? Perfecto. Ya tenemos el 12. Chicos, por favor, conéctense más temprano. Veo que hay unos recién hace un minuto se conectaron. Vamos al siguiente paso. Ya tenemos eso. Media, mediana, moda. Ahora vamos a crear nuestra tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué va primero? La matrícula. Clase. Luego. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Luego. Frecuencia absoluta acumulada. Luego, frecuencia relativa. Luego, frecuencia relativa acumulada.
Luego. Frecuencia porcentual. Perfecto. Entonces, ya podemos tomar lección el día viernes. ¿Sí o sí? Porque ya el miércoles cambiamos de tema. Entonces, ¿qué datos van aquí? Los que tenemos, pero sin repetirlos, obviamente. Va el 11, va el 12, va el 13, va el 14, el 16, el 17 y el 18. ¿Cuántos 11 hay? Dos. ¿Qué número iría acá? Tres. ¿Y acá? Dos. ¿Acá? Uno. ¿Acá? Dos. ¿Acá? Dos. ¿Y acá? La suma de todas las frecuencias, ¿cuánto tiene que dar? Catorce. Correcto. La suma tiene que darnos 14 porque son 14 elementos. Correcto. La frecuencia acumulada, ¿cómo la hacemos? Sumando. ¿Qué dato va primero? Dos. El 2, la primera frecuencia se la copia nada más. Luego, ¿cómo iría? 5. ¿Qué hicimos? Sumamos la frecuencia anterior más la que le sigue. Entonces, 2 más 3, 5. ¿Qué iría en las otras? 7. ¿En la otra? 9. ¿Seguro? 8, sí. 10. Luego, 10. 12, 14. Perfecto. La frecuencia relativa, ¿cómo la hacemos? Dividiendo. ¿Qué dividimos? Para 14. Cada frecuencia dividimos para 14. Entonces, 2 dividido para 14. Como estamos trabajando con 4 datos, con 4 decimales, nos quedaría 14,29. El siguiente, ¿cuánto queda? 3 dividido para 14. Yo sé que estoy en Excel, estoy queriendo que ustedes trabajen. Yo ya la fórmula la tengo lista. Necesito que ustedes trabajen. Yo sé que solamente arrastrando ya me sale la respuesta. Bueno, igual el otro ejercicio ustedes lo van a hacer solo. Y como se dan cuenta, en este caso, como la mayoría son 2, casi la mayoría tiene eso, ¿no? Y fijémonos, aquí está lo que decíamos la vez pasada, que tiene que darnos 1. Obviamente Excel va a tomar todos los datos posibles y es por eso que nos está saliendo 1. Nosotros cuando redondeamos, cuando usamos la calculadora, a veces sí hay esa variación con milésimas o centésimas. Pero no es mucha la variación. Si tomamos los un decimal, 0.9 nos va a dar, o 0.99. La frecuencia acumulada, al igual que la anterior, el primer dato lo copiamos y el segundo dato va a ir sumando el anterior, es decir, este de aquí
con el actual, con este de aquí. Ahora sumará este de aquí con el de acá. Y así va a ir sucesivamente. Ahora este de aquí sumará con el de acá. Fijémonos. Y así va a ir sucesivamente sumando. Y al último nos va a dar 1. ¿Cómo encontramos la frecuencia porcentual? Con la frecuencia relativa. Con la frecuencia relativa y multiplicamos por 100. 100. O recorremos la coma 2 espacios. Bueno, aquí vamos a trabajar solamente con 2 decimales. Y ya tenemos ahí. Y como nos damos cuenta, ahí tenemos nuestro 100%. Vamos a ver si puedo ponerle porcentual aquí. Ajá. Me salió. Feo. Y ahí tenemos nuestra frecuencia, nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Entonces vamos a trabajar en los otros ejercicios de la cartilla. No en Excel, sino lo vamos a trabajar en el cuaderno, chicos. Trabajemos y pues aquí estaré si tienen alguna inquietud. Déjenme dejar de enviar el vivo. Si desean mandar saludos a alguien por YouTube, mándenme. 4,